¿Saben lo que es la ONG en Argentina? Más o menos. Bueno, muy muy breve, después igual tienen ahí todas las redes para informarse a punto mejor. La ONG es una organización sin fines de lucro. El propósito obviamente tiene que ver con Bitcoin, pero no solo con eso, sino con promover y difundir este tipo de tecnologías y los usos en diferentes ámbitos, ¿no? Empresa, público y demás tipo de contextos, ¿ok? Les recomiendo, porque esta charla es como muy introductoria, si quieren profundizar y seguir, lo cual les recomiendo, sigan en las redes a la ONG, elijan la que más les guste, ahí se publican siempre cuando hay charlas, eventos, ¿bien? Los tipos de eventos más comunes que hay son charlas como estas, que son cada 2 semanas, todos los jueves a esta hora, jueves por medio, así que si quieren repetir alguna, no siempre estoy yo, o sea que si no les guste mucho como la di yo, pueden venir a escuchar a otra persona. O invitar a alguien también. Después se hacen encuentros tipo meetup, que básicamente hay acá para tomar y demás, y se define una temática. Entonces la gente se junta acá, hay 1 o 2 charlas, más espacio de networking, charlar con la gente de la comunidad y demás, y muchas otras cosas también. ¿Eh? Asesorías también de la ONG, etc. Investiguen, averigüen. ¿Okay? ¿Quién es esta persona que está acá? Yo, Diego Borpey, les cuento rápidamente quién está parado adelante. Soy ingeniero de sistemas, tengo una empresa de software hace 9 años, creo, y colaboro con ONG y hace algunos años también, principalmente dando charlas de este tipo y algunas un poco más técnicas, aprovechando por ahí mi background. ¿Y cuál es la idea de hoy? Bien, charla introductoria de Bitcoin. Les cuento más o menos de qué va a tratar esto. Esta charla es muy introductoria, muy superficial, en una hora no me alcanza ni de cerca para explicar todo, así que voy a tocar algunos temas muy por arriba, como por ejemplo qué es, por ejemplo cómo funciona, cómo se usa, ¿ok? Todo muy superficial. En ningún momento de la charla creo que ni siquiera voy a tocar el tema precio, finanzas, inversiones, ¿ok? Eso hay mucho dando vueltas, no todo es bueno, pero lo que yo les quiero contar tiene que ver más con el por qué, el cómo, el para qué. ¿Okay? Que es lo que generalmente está más desparramado por ahí, o por ahí no está explicado claro, y me parece que es lo que más vale. Todo lo demás lo pueden investigar de otra manera, pero mi idea es que se lleven eso. ¿Okay? Así que voy a tratar de hacerlo lo más rápido y breve posible y que se entienda, y al final me matan las preguntas. ¿Okay? Si me quieren interrumpir, interrúmpanme si es alguna pregunta de algo que acabo de decir y no se entendió del todo. Si por ahí tienen preguntas un poco más profundas que van para responder más, por ahí lo frene y la responda al final, como para poder recorrer todo lo que tengo para decir y aburrirlo de alguna vez, ¿ok? Buenísimo. Bárbara, ¿qué es Bitcoin entonces? Me imagino que tal vez me atrevo a decir que muchas de estas preguntas que están acá son las que les empiezan a caer cuando escucharon de Bitcoin o leyeron de Bitcoin por ahí, ¿no? ¿Es mi dinero? ¿Es una estafa? ¿Cómo me hago rico? ¿No? Con todo esto, no se lo voy a decir, perdón, pero me la guardo. ¿Es legal? No sé, ¿es seguro? ¿Lo pueden hackear? ¿Yo dije que lo habían hackeado? Etcétera, etcétera. Voy a tratar de responder todo eso, ¿ok? Entonces, antes de empezar, les quiero decir que no es Bitcoin, ¿ok? Para mí, ¿qué no es Bitcoin? Esta es como la base para seguir, tiene que ver con lo que dije antes. Bitcoin no es un activo financiero para invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Ustedes no pueden invertir en Bitcoin, por supuesto que pueden invertir, pero no es ese, a mi criterio, el propósito principal. Yo voy con el mismo ejemplo de siempre. Yo puedo invertir en sillas, si quiero, o en mesas, puedo comprarlas baratas, vender caro, tengo un contacto, hago trading, ¿no? Saco ganancias, pero la silla no fue creada para ser un activo financiero de inversión. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. Aclaro esto porque generalmente es la forma en que muchos entran a Bitcoin y lo ven de esa manera y solo creen que es para eso, para especular, para hacer ganancia y demás. ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? ¿Está mal? Por supuesto que no. ¿Okay? Pero no es ese el fin principal. Entonces, ¿qué es Bitcoin? Bitcoin es 3 cosas al mismo tiempo, o por lo menos me parece que una buena forma de tratar de empezar a entenderlos o abordarlo de otros lugares. Como dinero, como tecnología y como red de personas, de pagos, de consenso. ¿Sí? Porque también Bitcoin vive gracias a que hay muchas personas
creyendo en eso, usándolo, conectadas, etcétera, etcétera. ¿Okay? Todos los aspectos tienen que ver con todos, todos se retroalimentan, no quiere decir que sean estas tres cosas de manera separada, sino que es una forma copada para explicarlo. ¿Okay? De cómo decir, bueno, les quiero explicar esto, se lo voy a explicar de estos tres puntos distintos. ¿Okay? Entonces, vamos con la primera. Bitcoin es dinero. Yo lo acabo de decir hace un rato, lo repito ahora. Y ustedes por ahí se preguntan, ¿es dinero o no es dinero? ¿Con quién lo emite? ¿Qué lo respalda? Esa pregunta de qué respalda Bitcoin me la preguntaron un millón de veces. Entonces, como me veo, quiero ver si logro darle la respuesta, y estoy monopolizando la charla, los voy a aburrir dos minutos con la historia del dinero. Pero así como súper breve, no se preocupe. Porque una cosa que generalmente ninguno se pregunta nunca es qué es el dinero. Te corrijo, si me equivoco, yo jamás me lo pregunté hasta que me viene esto. Uno cree que sabe lo que es porque haces que hay dinero por todos lados, bueno, para, no hay dinero por todos lados cerca, y uno lo usa todo el tiempo y asumís que nada, es algo del día a día, pero nunca se preguntaron qué es realmente el dinero. O por ahí, queriendo o sin queriendo, ya asumieron que era algo que el gobierno emitía, que el discurso era legal, qué sé yo, que estaba respaldado de nuevo, no vaya a saber qué cosas se les ocurrieron, y ninguna de esas respuestas es correcta. Entonces está bueno entender que el dinero, de dónde surge y qué significa. El dinero es una herramienta de la humanidad, para tratar de inventar una definición ahora, así como en el momento, es una herramienta que tiene el ser humano como humanidad para coordinar con otras personas, a gran escala. Parecido a lo que es el lenguaje. El lenguaje sirve para eso. Eso es lo que nos diferencia de los animales, de los humanos. Eso es lo que nos permite coordinar millones y millones de personas con algún fin común. El dinero sirve para eso, puntualmente en el comercio. Existe hace muchos miles, miles y miles de años. ¿Okay? El dinero no apareció ahora. ¿Sí? Cuando no había dólares, ¿qué hacían? ¿No había dinero? No, por supuesto que no. ¿Y cuál es el origen real? Si les interesa mucho el tema antropológico, pueden investigar, pero el origen real está como medio difuso en la bibliografía que yo leí. Puede venir de que la gente, cuando hacía trueque, era medio incómodo, ¿no? Porque yo por ahí no necesito lo que tenés para darme ahora. No, o sea, vos tenés vaca, yo tengo trigo, y por ello ahora no necesito vaca. Si necesitas trigo, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo sabes que podría ser la vaca y la mía de lo que necesito? Y si te toque pagar con una vaca y media, ¿cómo son problemas? ¿Okay? Entonces el dinero como que soluciona eso. Otro posible origen tiene que ver con recuerdos, cosas familiares, o etcétera, etcétera. No viene al caso. Cuestión que la humanidad empieza a evolucionar. En algún momento empiezan a usar objetos naturales como caracoles o el ejemplo de la sal, el salar y esas cosas. Bueno, empieza a usar cosas naturales que tenían ciertas características que para usarlas como dinero eran mejores. Eventualmente la humanidad sigue avanzando y aparecen los metales, ¿no? Los metales tienen otras propiedades que están muy buenas para hacer dinero, sobre todo que no perecen. Entonces si a mí me pagan con algo, yo ofrecí trabajo, por ejemplo, y yo lo valoro, me dan dinero del momento que yo lo valoro y yo puedo tenerlo durante mucho tiempo para poder eventualmente gastarlo. Si se me pudre el dinero, no es un dinero muy bueno. Los metales tenían esa característica. Yo parto un pedazo de metal en dos y las dos partes son iguales. Ahora, si yo parto algo más natural de la naturaleza, porque las dos partes no son iguales, no son iguales lo mismo, es exactamente la mitad. Varios problemas. En algún punto de la humanidad, hace 2600 años, aparecen las monedas. Y en este punto, quédense con este punto de la historia. Aparecen las monedas, ¿no? Con hechas con metales, etc. Seguimos avanzando. En un momento aparece el dinero en papel. Ahí ya estamos con cosas que estamos acostumbrados. Eventualmente aparece dinero digital, si se quiere, tarjetas de crédito, transferencias bancarias, etc., etc. Y allá por 2009 aparece Bitcoin. ¿Qué particularidad hay acá, en este momento? Que empieza a aparecer la confianza en algún intermediario o algún tercero. Cuando la humanidad operaba con metales, yo te daba mi bolsa con pedazos de oro o lo que sea, ¿no? Hasta este punto, por ejemplo, y nada, vos lo veías, lo tocabas, no sé, lo pesabas y era suficiente. No necesitabas que nadie te avale eso, ni nada por el estilo, ni había intermediarios. Y acá aparece alguna autoridad que de alguna manera emite ciertas monedas y deja como una legitimidad supuesta dentro de un territorio, ¿no? Y ahí empezamos con la confianza. Confiar en que, nada, en que la moneda esta es la que vale porque confío en el rey, en el que sea. ¿Okay? De acá para atrás, eso no hace falta.
de acá para adelante es casi lo común. Y hoy en día todo el dinero que ustedes usan tiene esa característica. ¿Bien? El dinero papel, en realidad el dinero papel surgió como una representación del metal. Era como un vale oro. Porque la gente lo que valoraba como dinero era el metal, no el pedazo de papel. El pedazo de papel lo hago en mi casa. ¿Por qué vale ese pedazo de papel y no este? Porque te obligan a usar este y te dicen que este lo puedes canjear por esto. Entonces, bueno, si realmente lo puedo canjear, listo, dame el pedazo de papel que dice vale por un kilo de oro, está todo bien. Hasta que en un momento, esa relación no tuvo más. Y ahora el papel vale porque yo te digo que vale y se acabó. Eso es lo que todos usamos ahora. ¿Ok? Ni ningún dinero de los soberanos de las naciones que existan hoy que estén respaldados en metales. Y el dinero digital es una representación digital de este, que a su vez no tiene nada atrás. Ahora, el punto es, el dinero no necesita tener nada atrás para hacer dinero. Porque a estos dineros no respaldaba nada. O sea, la gente, de manera a propósito, o coordinada o no coordinada, empezaba a usar metales o cosas como dinero. No hace falta que eso esté respaldado por nada. Usaban porque tenía características que servían para los fines que el dinero intenta surgir, ¿ok? Entonces, esto se lo digo para que si tenían alguna preconcepción, hagan ese clic y digan, ok, el dinero no necesita ser emitido por nadie para hacer dinero, no tiene que estar respaldado por nadie. ¿Bien? El que tenemos ahora funciona así, pero no necesita ser así para algo ser dinero. Créanme que esto es hace 2600 años. La humanidad tiene bastante más, con lo cual esta etapa es mucho más corta que esta. ¿Okay? Entonces, no quiero aburrir mucho más, después investiguen, pero en la teoría se dice que el dinero tiene ciertas funciones y ciertas características. ¿Sí? Las tres funciones principales: poder preservar el valor cuando yo a mí me dan dinero a cambio de algo, poder usarlo como medio de intercambio, poder usarlo para medir, ¿sí? Para medir el valor de las cosas. El valor de las cosas es subjetivo, esta silla no tiene un valor en sí mismo. Yo le asigno un valor, vos le asignas otro, probablemente usemos el precio en dinero para decir, bueno, cuánto, le ponemos un número, comerciamos. Entonces también tiene esa función el dinero. Y muchas características. Y hay una, que es la única que me voy a concentrar un poquito, que es la escasez, que es una de las características que, no sé si es la más fuerte, porque todos los dineros que conocemos, algunos son mejores y peores que otros, en otras características, pero la escasez es algo que nos puede faltar. Porque si yo les digo que el dinero que vamos a usar entre nosotros son los post-its, ¿no? Los papelitos que se pegan, no va a pasar mucho tiempo aunque ya no sirva mucho el post-it, porque abundan por todos lados. Y que de repente una empresa, una papelera, empieza a sacar post-its y es millonaria, no tiene mucho sentido. La economía no va a funcionar así, nadie le va a aceptar ese papelito. Entonces la escasez es importante. Y esa característica la tenían los dineros de antes, los metales, por ejemplo, cuesta extraerlos. Por eso algunos sirve mejor como dinero que otros. ¿Ok? Entonces, esto es como para decir, ok, Bitcoin es dinero. Porque Bitcoin tiene estas características. En todas estas características, Bitcoin es bastante mejor que otros dineros. ¿Sí? Algunas están por mejorar, otras son muchísimo mejor que otros. Que son muchísimo mejor la característica que comparación con otros dineros. ¿Ok? Y ahora cuando les empiece a contar un poquito cómo funciona, porque hay algunas fichas acá y si no me preguntan, por supuesto. ¿Okay? Lo que yo quiero ahora marcarles es, ok, estamos hablando de qué es Bitcoin, les conté que Bitcoin es dinero, como cualquier otro dinero, bien, lo que mejor. ¿Qué diferencias tiene Bitcoin con otras cosas que existen o que conocemos? No solo desde el punto de vista del dinero, sino en general. Punto número uno, muy importante, Bitcoin no tiene dominio. ¿Okay? No tiene entidad central. ¿Qué significa esto? No hay nadie de manera unilateral que emita los bitcoins. ¿Okay? Piensen en esto con los pesos, los dólares, los yenes, los bolívares. Hay una entidad que los emite, es el gobierno correspondiente. ¿No? Piensen, por ejemplo, en el caso de los metales. No hay nadie que decida cuánto va a haber. O sea, en todo caso, la naturaleza, pero digamos, no, nadie puede decidir cuánto oro, cuánta plata va a haber en un momento dado. En cambio, las monedas que nombré antes, todos los pesos que se llaman moneda fiat, ¿no? Terminología que puede ir adquiriendo por todos lados, esas monedas sí alguien decide. Bueno, en Bitcoin no. Bitcoin tampoco tiene dueño. Y Bitcoin, al no tener dueño, no
él tampoco. Y piensen que, cuando yo le digo esto, ¿qué quiero decir? Por la forma en que Bitcoin funciona, que no tiene una cabeza, ¿okay? No hay página oficial de Facebook, no existe la cuenta de Twitter oficial de Facebook, no existe nada oficial de Facebook, nada. Está la página de Bitcoin.com, está la página de Bitcoin.org, no son páginas oficiales de Bitcoin, porque no hay nada oficial, porque no hay ninguna autoridad sobre Bitcoin. O sea, ¿ningún gobierno interviene en esto? No, para nada. Para sí, nada. Es completamente... La palabra que mejor lo puede describir, si quieren elegir una, es anárquico. Es anárquico, no tiene una jerarquía definida, no hay ninguna entidad que decida cómo va a funcionar de manera unilateral. Bien, es más bien a nivel comunidad. Después, si quieren, puedo profundizar un poco más cómo es la mecánica hoy en día de cómo esto, quién lo desarrolla, o sea, quién decide si funciona de esta manera o de otra, porque Bitcoin avanza, la tecnología sigue progresando, pero no hay una cabeza. O sea, nada que ver con una empresa, nada que ver con un gobierno, nada que ver con una ONG que lo gobierne, no funciona así. Es como una empresa dispersa. Ni siquiera, porque una empresa, por más dispersa que esté, hay una cabeza. Hay un fundador, hay un CEO que toma decisiones. Acá no hay nada de eso. Se habla de un japonés, ¿no? ¿Cómo? Se habla de un japonés. Se habla de un japonés. Ahora voy a llegar ahí. Pero no tiene dueño. Eso, grábenselo porque es muy importante y lo hace diferente a muchas otras cosas. Sobre todo, desde el punto de vista del dinero, a lo que usamos solo. Si nadie tiene dueño, nadie me puede prometer una ganancia, nadie me puede prometer una rentabilidad. Tampoco nadie se lo puede llevar de una o poner qué hacer con esto. Exacto, ahora llego ahí, pero es importante lo que dijo ella. Si no hay un dueño, nadie me promete una ganancia. Y esto, más allá de que porque no tiene dueño, vuelvo a lo que dije antes. Nadie les va, o sea, Bitcoin no le promete ninguna ganancia porque Bitcoin no es un activo financiero. Vuelvo a lo mismo. O sea, no es una acción de una empresa donde si la empresa le va bien, yo por ahí tengo dividendos, según la economía de la empresa, tiene una promesa implícita conmigo que me da ganancias. Bitcoin no es eso. ¿Okay? Bitcoin es dinero. El dólar no me promete ganancia. Los pesos, menos. O sea, es dinero, ¿ok? O sea, mírenlo con esos ojos. Porque así por ahí se le aclara mucho más todo lo que vamos a charlar hoy. Si lo veían de otra manera, cambien el chip. ¿Bien? No es una inversión. Entonces, es dinero, es un dinero más. Es una forma de dinero nueva. En su momento eran los metales, después apareció el papel, ahora apareció Bitcoin. ¿Bien? ¿Qué otra característica tiene? La emisión de Bitcoin, es decir, porque los Bitcoin van apareciendo, se van generando de alguna manera, y eso se le llama digamos, lo que es las monedas en general, la política monetaria, si se quiere, ¿no? La emisión de Bitcoin está predefinida y impredecible. ¿Qué significa esto? Si yo les pregunto a ustedes cuántos pesos hay hoy en día en circulación, no tienen ni idea, o por ahí sí saben. Si yo les pregunto cuántos va a haber en un año, me van a tirar un número, pero se van a equivocar seguro. ¿Okay? Porque puede pasar cualquier cosa. Es más, por más que haya una política definida de cuántos pesos se van a emitir, la verdad es que puede cambiar. O sea, la maquinita es muy tentadora. Entonces, son cosas que no se pueden saber. Y si vamos a los dineros de origen natural, pasa lo mismo. ¿Cómo sé yo cuánto oro va a haber en el próximo año? Y depende de cuánto quieran minar de oro, sacar, cuánto encuentren. O sea, no se puede saber de antemano. ¿Se entiende? Con Bitcoin es diferente. Y esto lo hace único con cualquier dinero que haya existido jamás. Lo de sin dueño no, porque bueno, todos los dineros naturales, los recursos naturales no tienen dueño y nadie los controle. Pero esto lo hace único. ¿Sí? La emisión de Bitcoin, es decir, cuántos Bitcoin van a aparecer y a qué ritmo, ya está predefinida en la programación. Y se sabe cuál va a ser esa emisión. Entonces yo puedo decirles a ciencia cierta cuántos Bitcoin va a haber en un año. Porque se calcula, es una cuenta rápida, porque hay un ritmo de emisión. Esto está programado y no se puede cambiar. Eso también es muy importante. ¿Bien? Saber la emisión predefinida. Y particularmente en el caso de Bitcoin, la emisión que está predefinida es... Se está emitiendo constantemente, pero de forma decreciente. Es decir, hoy en día se emite a tal ritmo, y en un tiempo se va a emitir un ritmo un poquito menor, casualmente en unos meses ese ritmo va a empezar a bajar, y así hasta que en varios años, de repente, no se emite más. O sea, no van a aparecer más bitcoins y esos son todos los bitcoins que va a haber jamás en la historia. ¿Bien? Eso va a ser más o menos en el año 2136. Si querían saber ese dato, o sea, se van
lo que se pierde o se lo va a perder? Lo que se pierde se pierde. Puedo profundizar más en eso después si querés, qué significa perdido, pero nada, la cantidad que hay en circulación o emitidos se sabe, es previsible y demás. Eso tiene mucho impacto a nivel económico como moneda. Puede ser bueno o malo, depende, eso ya depende de la subjetividad de cada uno y la corriente económica que les guste más. Pero es un hecho y tiene mucho impacto. Bien, ¿qué más? Y quiero acelerar un poco, porque si no, si sigo al ritmo, no tengo más. Bitcoin no tiene intermediarios. ¿Qué significa que no tiene intermediarios? Todo el dinero digital que ustedes usan hoy, a excepción, por supuesto, de Bitcoin, tiene intermediarios. Piensen en cualquiera. Transferencia bancaria está en los bancos. Y más de uno, porque si yo transfiero a vos y tenemos bancos diferentes, pasas por mi banco y por el tuyo antes de llegar. Tarjeta de crédito, ni hablar. Al banco, sumale la empresa de crédito. PayPal, está PayPal en el medio. Mercado Pago, está Mercado Pago en el medio. Piensen en cualquier forma de pago digital, siempre hay intermediario. Siempre. Hasta que llegue Bitcoin. ¿Okay? Esta es una característica súper importante también, porque le da, esto como consecuencia genera eso que dice ahí. Incensurable. ¿Qué significa eso? Si no hay en el medio, yo puedo transaccionar con vos sin que nadie se interponga y que nadie nos prohíba transaccionar. Y en eso es igual al cash. Si estamos uno al lado del otro y yo te doy un billete, nadie lo puede impedir eso. Y cualquier dinero previo, ¿no? Metales, cosas, caracoles, lo que sea, sal, son todos dineros físicos, no intermediarios. En eso, Bitcoin es parecido, solo que es digital. ¿Ok? El tema de incensurable tiene mucho poder. Por ahí no para ustedes, pero piensen, depende del contexto sociopolítico o el país donde vivan, poder transaccionar con esa libertad de que nadie te va a frenar la transacción en el medio. Bueno, bueno. Ojo, en Argentina también entendemos mucho eso. ¿Qué más? No permisionado. ¿Qué significa esto? Que yo, para usar bitcoins, para ser parte de esto, transaccionar, no tengo que pedirle permiso a nadie. ¿Qué significa no tengo que pedirle permiso a nadie? Que nadie me tiene que autorizar a usarlo. Y esto se lo pongo más concreto. ¿Qué significa que no tengo que nadie me tiene que autorizar para usarlo? No tengo que sacar mi cuenta en ningún lado. Si ustedes quieren abrir una cuenta bancaria, tienen que presentar un montón de información y el banco decide si se la abre o no. A menos que haya alguna ley como la que hay acá, que acá está todo, que tienen todos. Pero si quiero abrir una cuenta en Mercado Pago, etc., la empresa puede decidir si me quiere abrir una cuenta o no. ¿Ok? En Bitcoin eso no pasa, porque no hay cuentas. Yo no me abro una cuenta en ningún lado. Yo no doy mis datos a nadie, no dejo mis datos en ningún lado. Ustedes para usar Bitcoin no tienen que dar ni DNI, ni nombre, domicilio, sexo, religión, nacionalidad, absolutamente nada. Es completamente abierto. Y esto tiene como consecuencia dos cosas. Inclusión, es decir, que cualquiera puede usarlo. Cualquiera, por ahí al ser digital, tenés algunas pequeñas barreras de entrada, algún celular de tener, internet de tener, pero no hay ningún tipo de reflexión desde el punto de vista de cómo funciona y cómo está diseñado. Y la otra consecuencia es la innovación. Esto es digital. Entonces, tengo dinero digital que yo puedo usar sin pedirle permiso a nadie. Es dinero programable por cómo está diseñado, es un dinero digital que tiene cosas más avanzadas que se pueden hacer, entonces yo puedo integrar Bitcoin o pagos con Bitcoin a mis sistemas, a mi negocio, a mi página web, a lo que sea, sin pedirle permiso a nadie. A diferencia de, no sé si alguno de ustedes tendrá algún comercio que utilice pagos por online, por internet o avanzado, pero cuando uno tiene que hacer, por ejemplo, una página web de un negocio y quiere aceptar pagos con tarjeta de crédito, generalmente o usas Mercado Pago, con lo cual dependés de que sacarte una cuenta, etc. O hablas directamente con Visa, con Mastercard, con American Express y te conectas con ellos, que de nuevo ellos tienen que autorizarte a que vos cobres con su sistema. Si no les gusta tu perfil, no te autoriza. Además de que tenés que pagar, por supuesto. Acá no. Entonces, obviamente, la expresión de innovación que trae es muy grande. ¿Okay? ¿Qué más? Se habla mucho de que Bitcoin es anónimo y eso es falso. Bitcoin no es anónimo. Bitcoin es seudónimo. ¿Qué significa que Bitcoin es seudónimo? Significa lo siguiente. En Bitcoin, todas las transacciones que se hacen, se van a hacer y se hicieron, son públicas para que cualquiera las consulte. Ahora ya, yo entro y puedo consultar todas las transacciones que se hicieron desde que se creó Bitcoin.
Pero yo hace un minuto te dije que ustedes para usar Bitcoin no necesitaban DNI, nombre, domicilio, absolutamente nada. Entonces, las transacciones están públicas para que cualquiera las vea, o sea que es transparente. Pero ustedes ven la transacción, pero no ven quién, qué persona la hizo. No ven Diego le transfirió a Juan. No ven ese dato porque nadie deja el nombre ahí. Lo que ven son dos códigos. ¿Okay? Entonces se dice que uno opera con un seudónimo, de alguna manera. Porque no usa su identidad real. Obviamente que al ser transparente hay cierta información que se puede rastrear y demás. Es un tema que como yo no sé si tienen después, tienen dudas al respecto. Pero sepan que no es anónimo. La palabra correcta sería seudónimo. ¿Bien? Y obviamente, gracias a todo esto, Bitcoin también es global y no tiene fronteras. Es dinero digital, pero digital de verdad. No el dinero digital de la cuenta bancaria o la tarjeta de crédito. Ese dinero digital no es digital de manera nativa. Ese dinero es un número en una computadora que representa el billete emitido por un banco central. Este es el video de identidad digital, con lo cual no tiene ningún tipo de fronteras, no tiene jurisdicciones, es global. Se lo llamó siempre el dinero de internet. ¿Okay? Y todo esto que está acá es gracias a esta palabra mágica, descentralización. Y eso tiene mucho que ver con el punto 1. La forma en que funciona Bitcoin, tanto la red de personas conectadas como la red de personas que desarrollan y van programando el funcionamiento y demás, no tienen una cabeza que tome decisiones, sino que todo es descentralizado. ¿Entiendes? Horizontal. Eso tiene muchas ventajas y obviamente tiene muchas complicaciones. ¿No? Una empresa con una cabeza que baja línea es mucho más eficiente. Un sistema completamente descentralizado y anárquico es mucho más lento, cuesta a veces que hagan cambios, pero te permite todo esto. Todo esto que está acá, nada de esto podría ser posible si hubiese alguna cabeza central. ¿Entiendes? La descentralización de Bitcoin es lo que permite que todo esto sea posible. Por eso, generalmente, es un aspecto que se suele cuidar bastante con cada cambio y con cada cosa que va pasando en Bitcoin. Cuidar esto. Porque sin esto, no se tiene esto. Y si no tenemos esto, ¿para qué queremos Bitcoin? Usemos lo que estamos usando. ¿Entiendes? Si yo quiero transacciones rápidas, si yo quiero, no sé, usaron mi tarjeta, o sea, un montón de cosas, digo, bueno, pero eso ya tenía, yo ya transaccionaba rápido. Un mercado pago, no sé, voy a un negocio, en el QR y ya pagué. O sea, la Bitcoin no viene a traer eso, Bitcoin viene a traer esto que está acá. Que sea no provisionado, que cualquiera ser parte, que no haya ninguna entidad que pueda decidir a gusto cuándo va a haber y cuándo va a dejar de haber. Y creo que si todos ustedes están acá, viven en Argentina y conocen la economía argentina, saben que dejar el poder de decisión sobre una moneda a una entidad central puede tener muchos problemas. ¿Okay? La única forma que no tenga problemas es que asumamos que va a ser todo bien siempre. El ser humano no funciona así también. Pero esto es lo importante. Y el hecho de que sea incensurable tiene otro componente que, de nuevo, como argentinos, o si no son argentinos, pero por lo menos conocen de acá, el hecho de que no hay intermediarios y yo tengo control total de mi dinero. Nadie se lo puede sacar, nadie se lo puede confiscar. Y yo les voy a decir una palabra y me van a entender perfectamente a qué me refiero, y es corralito. ¿Okay? Eso jamás puede pasar. Jamás. Porque ustedes cuando tienen plata en el banco, no la tienen ustedes. Uno dice, yo tengo plata en el banco. Sí, la tenés. No la tenemos, la tiene el banco. Hasta que el banco dice, ¿sabes qué? No te voy a dejar sacar. O sí, pero poquito. Y viste, $2 nada con pesos. Bueno, eso no pasa. ¿Entienden? Esto es lo importante del video. Ahora, voy a hacer un paréntesis. ¿De dónde salió todo esto? Que parece maravilloso. ¿Ok? Y algo mencionaba hace rato. Breve historia de Bitcoin. En octubre de 2008, una persona llamada Satoshi Nakamoto publica en un foro en internet, en una lista de mail, etc., un documento que se llama White Paper, ¿sí? Que es básicamente un documento que describe cómo funciona algo de manera conceptual. Eso es un white paper. Publica un white paper diciendo, bueno, estuve trabajando en un dinero que funciona sin intermediario, de esta manera, publicó el papel, el paper, este documento, a varias personas de ese nicho y describió el funcionamiento de esto que él llamaba
Bitcoin. Obviamente tuvo algunas críticas, gente interesada que le fue preguntando, porque, a ver, lograr lo que Bitcoin logra no es que aparece un día para el otro. Hay personas que están trabajando, que siempre quisieron tener un dinero como este, desde los 90s, pero nunca le encontraban la vuelta a hacerlo funcionar. ¿Por qué? Porque siempre había alguna cosita que estaba centralizada. Y cuando vos tenés una parte centralizada, quiere decir que hay alguien ahí que tiene cierto control. Y si hay alguien que tiene cierto control, es alguien al que puedes ir a buscar para decirle aparato de esto. Y eso fue lo que pasó en muchos de los casos. Si uno dice, voy a hacer dinero propio, bueno, esperen un rato y ya le van a venir a tocar la puerta. Con Bitcoin no hay nadie que tocarle la puerta. Porque no tiene dueño, porque es centralizado. Casi que podemos decir así apuradamente, nadie lo puede parar. Eso es lo que lo hace especial. ¿El mejor hacker del mundo? No. Igual, después si querés, vamos un poco más en eso. No te olvides la pregunta. Cuestión que en enero de 2009, este Satoshi Nakamoto dice, bueno, ese es el documento que describía, ahora acá está el programa. Este es el software, este es el programa que ustedes se instalan y usan, y nos conectamos y empezamos a usar Bitcoin. Y no solo eso, acá está el programa y acá está el código de programación con el que lo hice. Revísenlo, vean cómo lo hice, cópienlo, ayúdenme a mejorarlo, colaboremos entre todos. Entonces Bitcoin nace de esta manera, abierto, y así siguió progresando el día de hoy. El tema es, y este signo de pregunta no es casual, primero, Satoshi Nakamoto es un alias, no es el nombre real de esta persona. Nadie sabe, por lo menos si alguien lo sabe, nunca lo dijo, nadie sabe quién era esta persona, de dónde vivía, nombre real, nada, nada. De hecho, esta persona tomó todos los recaudos para que no se sepa nada. Y a fines de 2010, desapareció. No se sabe más nada. Es la última comunicación pública que se conoce de Satoshi Nakamoto es a fines de 2016, un mail que le mandó una persona y creo que fue un posteo en un foro, después hay unos mails un poquito más adelante, pero no se supo más nada. El día de hoy, misterio, desapareció y desapareció. Lo cual, además de que es una mística muy copada, tiene como ese misticismo interesante, le hizo muy bien a Bitcoin. Porque si estamos armando algo que sea descentralizado, qué mejor que el fundador desaparezca. Porque si hoy en día estuviese, por más que todos quisiésemos que sea descentralizado, sería inevitable escuchar lo que dice y casi que hacer lo que dice, porque es el que lo creó. Bueno, nos ahorró ese problema. Es difícil coordinar, pero así todo, la comunidad sigue progresando y Bitcoin sigue evolucionando al día de hoy. Y sigue funcionando, por supuesto. Entonces, volviendo un poco a las explicaciones, dijimos que Bitcoin también era una red. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, que Bitcoin es una red desde el punto de vista del dinero. Para mí, un dinero está bueno solo si sé que otra persona también lo considera dinero. Si no, ¿para qué lo quiero? Claramente, el dinero es una herramienta social. Si otra persona no lo va a usar, si soy el único que lo usa, no me sirve para nada, no es dinero. Claramente, es un jueguito que tengo tecnológico. Pues, no. Entonces, desde ese punto de vista, es una red. Tecnológicamente, también es una red. Esto que ven acá es un diagrama súper espectacular de un sistema centralizado, donde básicamente tenemos una entidad, organismo o persona en el centro y todos los que están conectados en esa red pasan por ahí. ¿Bien? Esto es un sistema centralizado. ¿Cómo luce un sistema descentralizado? Así. Donde están, no todos conectados con todos necesariamente, pero sí todos conectados con un montón que tiene la particularidad que si de repente yo, este miembro de la red, lo apago, lo desconecto, la red sigue funcionando. Si yo apago a este después, la red sigue funcionando, porque este sigue conectado con este que está acá, solo que ahora en vez de pasar por acá, por ahí pasaba por acá arriba. Imagínense esto multiplicado por decenas de miles, ¿no? Que es más o menos la cantidad de miembros de la red Bitcoin que hay hoy en el mundo, que es re poco igual, ¿no? 7 mil millones de humanos, decenas de miles es poco, pero eso hace a la red resiliente. Difícil, casi imposible de derribar. Todo esto encima desparramado por todo el mundo, por supuesto, ¿no? Entonces, piensen en esto también cuando hablamos de una red. Cada miembro obviamente tiene ese software que le permite conectarse con otros, ¿no? Y utilizar Bitcoin de alguna manera.
¿Cómo funciona entonces Bitcoin? Vamos a entrar un poquito más en detalle. No me voy a poner para nada técnico, por lo menos voy a intentarlo, no se preocupen, lo voy a hacer lo más didáctico posible. Si tienen preguntas técnicas me pueden hacer, obviamente no hay ningún problema. Pero bueno, vamos a empezar con la persona. Y ella tiene una manzana. Yo dije que iba a ser didáctico, ¿no? Tiene una manzana. Ahora ella agarra la manzana y se la da a él. Obviamente él deja de traer la manzana. ¿Ok? Es muy obvio lo que estoy diciendo. Pero no es menor. Porque él, por ejemplo, si tuviese monedas, si él agarra esas monedas y se las da a ella, oh caramba, él las deja de tener también. Casi que esto es una propiedad de cualquier elemento físico. Y es muy útil cuando hablamos de dinero. Si yo te voy a dar dinero a vos, está bueno que yo lo deje de tener si te lo doy a vos, ¿no? Suena obvio, pero no es tan obvio cuando nos metemos en el mundo digital. Porque si yo tengo un contenido digital, ella, y se lo da a él, ella no deja de tenerlo. Si ella le manda una foto, ella sigue teniendo la foto en el celular. Si ella le manda un mail, ella sigue teniendo el mail. El costo de duplicar cosas en el mundo digital es casi cero, no en el mundo físico. Entonces tenemos un problema. ¿Cómo hacemos dinero digital? Si yo te mando dinero digital por mail, es una joda esto. ¿Ok? Es muy fácil copiar. Entonces, ¿cómo hacemos? Porque el dinero digital existe hoy en día, ¿no? No será súper digital como Bitcoin, pero con la bancaria de tarjeta de crédito, de débito o algo parecido, todos usaron. Entonces funciona. ¿Cómo funciona? Es muy fácil la explicación. Si él, por ejemplo, quiere pagarle a ella de manera digital, por ejemplo, Mercado Pago, por poner un ejemplo, transferencia bancaria, pasan por un intermediario. Yo ya lo dije. ¿Y por qué hace falta intermediario? Porque si él tenía 10 y ella 0, y él dice, bueno, le voy a pagar 8, fantástico. El intermediario dice, ok, yo tengo acá anotado que vos tenés 10, vos tenés 0, ahora te tacho, vos tenés 2 y ella tiene 8. Y el día de mañana, cuando él quiera transferir 5, va a tener que pasar por acá y el banco, Mercado Pago, lo que sea, va a decir, ¿sabes qué? No, vos tenías 2. Vos tenías 2, no tenés 5, no puedes transferir 5. Entonces, para eso está el intermediario. Porque esa es la forma en que pueden hacer funcionar el dinero digital. ¿Se entiende? Ahora bien, yo también les dije hace un rato que Bitcoin no tiene intermediarios. Entonces, ¿cómo hace Bitcoin para resolver este problema? Esa es la pregunta del millón. Y como la explicación es muy larga y muy técnica, yo voy a hacer una respuesta súper sencilla y resumida. Que básicamente es, tenemos esto, ¿ok? Y dijimos que no había intermediario acá. Tenemos una red como esta. ¿Cómo hacemos para resolver ese problema? Si acá tenemos la entidad central que mantiene un registro de todos. ¿Qué hacemos? Mantenemos el registro de todos. Y listo. Ojalá fuese listo. Así la explicación solo es alcanza. Esto es bastante más complejo. Si no, créanme que lo hubiesen encontrado mucho antes la respuesta. ¿Vas a explicar blockchain? No, la tarea de no. Pero lo voy a mencionar igual. Entonces, este es un poco el espíritu de la solución de Bitcoin. Todos llevamos el registro. Entonces, todos podemos validar de alguna manera si él realmente tiene 2, si realmente tiene 5 para transaccionar o no. Porque lo chequeamos en el registro que cada uno de nosotros mantiene, es independiente de otro. Eso es lo que es transparente, digamos. Claro, es lo que yo decía antes. Y yo hace un rato dije que el registro de transacciones era público para cualquiera. Bueno, es esto. Yo, obviamente, si yo soy este que está acá y este es mi registro, necesito tener todo el historial de transacciones para poder validar si la transacción que está viniendo ahora es válida o no. ¿Se entiende? Muy bien. Entonces, ¿cómo funciona Bitcoin? Ah, parece que me puse a hablar técnico ahora, ¿no? Letras y números. No, TX es la abreviación de transacción. Pasa que si pongo transacción, como que me preocupa mucho. Imagínense que en Bitcoin tenemos un montón de transacciones. ¿Ok? No se preocupen, no voy a ser muy técnico. Tenemos un montón de transacciones que van y vienen, ¿no? Porque una persona, yo le pago a él, ella le mandó a ella que está allá, está lleno de transacciones. Entonces, en Bitcoin, las transacciones se ordenan y se organizan de cierta manera. Digitalmente, obviamente porque es todo digital, no es tangible, ¿no? ¿Cómo se organizan? Se organizan en lo que se llaman bloques. ¿Ok? Entonces tenemos bloque 1, el bloque 2, que viene inmediatamente después del 1, el 3 y el 4 y así. Entonces tenemos como varios bloques que están conectados y cada uno tiene una transacción.
y están conectados donde uno viene después del otro, casi como una cadena, casi como una cadena de bloques, o en inglés, una chain of blocks, o una blockchain, ¿ok? Si escucharon la palabra, viene de acá, ¿bien? Dato curioso, Satoshi Nakamoto, cuando inventó y publicó Bitcoin, jamás usó la palabra blockchain. ¿Sí? La palabra blockchain es más marketingera que otra cosa, no quiere decir que sea todo humo, casi. Pero, digamos, es una palabra que apareció después como para describir el funcionamiento de Bitcoin. ¿Se entiende? Es un dato que no está de más aclarar. Entonces, así se organizan las transacciones en Bitcoin y tenemos estos bloques. Entonces, es el registro público universal de todas las transacciones históricas. Se organiza de esta manera. Entonces, podemos decir en otras palabras que la blockchain de Bitcoin es ese registro. No, cuando uno dice la blockchain de Bitcoin se refiere a ese registro histórico que todos mantenemos para ir chequeando las cosas. ¿Ok? Entonces, y cuando hablamos de esto, aparece una palabra también que se lo he dicho un montón: es minería. ¿Dónde entra la minería acá? Bueno, estos bloques, esta estructura, no, que los bloques se van generando con el tiempo, esto por ahí en un rato se genera un bloque nuevo, que ya vamos a ver 600.000 y pico, y en un rato se genere otro, siempre uno a continuación del otro. ¿Quién los genera? ¿Quién los hace? ¿Por qué los hace? ¿Quién se encarga de ordenar las transacciones ahí en bloques y comunicarlas al resto de la red y demás? Bueno, este proceso de generar los bloques, no voy a entrar en detalle, pero lleva como mucho trabajo de computadora, como que la computadora tiene que estar prendida trabajando un montón. ¿Vieron cuando prende la computadora y hace ruido el ventilador porque está pleno, porque está calentando, porque está trabajando un montón? Bueno, imagínense eso multiplicado por 1,000,000. Bueno, demanda mucho trabajo armar cada bloque. Y eso lo hacen los que se les llama mineros. Ustedes se preguntan por qué se les llama mineros si hacen bloque, porque no bloqueos. Bueno, ahora van a entender por qué. Porque armar el bloque lleva mucho trabajo. Entonces, ¿por qué alguien destinaría tanta computadora, tanto poder de cómputo a hacer esto? O sea, ¿qué gano yo con eso? ¿Ganan algo? Lo primero que ganan es que en Bitcoin, esto por ahí no sabían, pero cada transacción en Bitcoin paga una comisión. Que la paga el que envía. Si yo te envío Bitcoin a vos, yo tengo que pagar una comisión. Le digo yo. Después les explico bien más en detalle cómo funciona esa parte, pero hay una comisión. Entonces, cuando... Si yo, por ejemplo, quiero ser uno de los encargados de armar bloques, digo, bueno, yo, si armo este bloque, el bloque número 3, me llevo como recompensa la suma de todas las comisiones, de todas las transacciones que yo metía dentro de ese bloque. Obviamente que me conviene meter armar el bloque con la mayor cantidad de transacciones que pueda haber, porque más comisiones me llevo, entonces más gano. ¿Sí? De más está decir, puede parecer obvio o no, cuando hablo de comisiones me refiero siempre denominadas en Bitcoin, porque la red de Bitcoin solo conoce Bitcoin, no existen los dólares dentro de Bitcoin, es Bitcoin nada más que Bitcoin, ¿sí? Bitcoin no conoce el mundo exterior. ¿Bien? Y además hay otro premio que se llevan los que arman los bloques. Además de la suma de todas las comisiones, se llevan lo que se llama premio, propiamente dicho, en cada bloque, que son Bitcoin nuevos. Son Bitcoin nuevos que se crean con cada bloque y se los lleva el que armó el bloque. Esa, la cantidad de Bitcoins que se generan y cuánto aparece ahí y cuánto se lleva la persona que armó el bloque está definido de antemano. No es que el que armó el bloque puede elegir cuánto Bitcoin se asigna para sí mismo. No se asigna. Fabrica y se asigna. Está predefinido. Entonces, primero que eso nos responde, en parte, cuál es la otra recompensa que tiene alguien en armar un bloque. Y nos responde una pregunta que tal vez les quedó de hace un ratito, que es, ¿de dónde salen los bitcoins nuevos? De acá. Cada vez que se genera un bloque, aparecen bitcoins nuevos. Con una cantidad predefinida y a un ritmo de tiempo entre cada bloque predefinido. Conclusión, tenemos la política de emisión monetaria de Bitcoin acá. Yo le dije que estaba programado, que ya estaba predefinido, que sabía de antemano cuál iba a ser y cómo iba a ser por esto. Cada vez que se genera un bloque, que se genera más o menos cada 10 minutos, aparecen bitcoins nuevos. Entonces ustedes, cualquiera puede calcular diciendo, bueno, hoy en día la recompensa
es 12,5. Es el número que estoy tirando, ¿eh? Hoy en día es 12,5 en cada bloque. Entonces ustedes saben que cada 10 minutos más o menos aparecen 12,5 bitcoins en circulación. Con eso hacen un par de cálculos y saben cuánto va a haber en una semana, cuánto va a haber en un año, etc. ¿Se entiende? Obviamente que esta cantidad de 12,5 en un momento va a bajar. Y en un momento va a volver a bajar, como le dije al principio. Y va a seguir bajando, hasta que en un momento la cantidad de esta sea cero y ya no se generen más bitcoins en cada bloque. ¿Ok? Dato de color para cerrar esto, la cantidad que está acá se reduce a la mitad más o menos cada 4 años. Casualmente ahora en mayo, ¿verdad? Sí. Siempre me olvido, ¿cierto? En mayo esta cantidad se reduce a la mitad y va a empezar a ser, en lugar de 12,5, 6,25, que es la mitad. Y eso en 4 años más se va a reducir a la mitad, 3,125. Y así, hasta la mitad, piensen que Bitcoin hoy en día maneja 8 decimales, no 2 o 3, sino 8. Así que eso se va a seguir reduciendo a la mitad, a la mitad, a la mitad, hasta que en un momento ya no se va a poder más dividir. Y ahí es cuando no se emite más Bitcoin. Año 2136, aproximadamente. ¿Y en ese momento van a pasar a minar las comisiones nada más? En ese momento la única recompensa de armar un bloque va a ser las comisiones. Entonces, para cerrar esto que estoy explicando ahora, si yo digo, tengo un dinero que yo invierto mucho esfuerzo y saco, hago aparecer dinero nuevo, es casi como ir a una cueva y empezar a picar, invertir esfuerzo y sacar oro, ¿no? Minar oro. Entonces, por eso se le dice minar a este proceso. Porque se invierte mucho poder de cómputo, en este caso, mucho esfuerzo computacional, y se obtienen bitcoins nuevos. ¿Sí? Por eso se le puso minar, como una analogía a eso. ¿Bien? Muy bien. Vamos un poquito a la parte un poco más práctica. ¿Sí? Ya les hice un barrido de qué es, cómo funciona, un por arriba. Y ahora vamos un poquito de cómo se usa. Bien, en Bitcoin existe el concepto de dirección. La dirección es un código, un texto que es el que ustedes generalmente dan cuando quieren que alguien les envíe Bitcoin. ¿Qué quiere decir? Cuando ustedes quieren que alguien les envíe un email, ¿qué dan? Su dirección de email. Y yo quiero que me envíen plata a mi cuenta bancaria, que doy mi CBU. Bueno, lo mismo. Sí, en Bitcoin hay direcciones. La diferencia es que el email está muy piola porque generalmente uno elige cuál es su nombre de usuario. El CBU son números. En Bitcoin son esto que ven acá, horrible, lleno de números y letras que no se entiende nada. Y es muy difícil de memorizar ni hablar de estar picando, ¿no? Pero bueno, es eso. Entonces, cuando yo quiero que alguien me envíe el Bitcoin a mí, les tengo que mandar esto. Se los puedo copiar y pegar en WhatsApp, o lo que se usa mucho en Bitcoin son los códigos QR. Bueno, que usaba método pago, no los inventó. Bitcoin ya lo usaba antes. Básicamente porque, nada, esto no está dictándolo. Si estamos enfrente y te digo, pagame, ¿qué hago? No voy a poner a dictar esta dirección, no te voy a estar pidiendo un teléfono para mandar un WhatsApp. Te muestro mi celular con el QR, vos lo escaneás y listo. ¿Okay? Pero en Bitcoin se manejan direcciones. Ahora bien, cada dirección de Bitcoin, cuando ustedes tienen una dirección a la cual reciben Bitcoins, esa dirección siempre tiene una clave privada, que se llama clave privada, que es lo que de alguna manera permite controlar los Bitcoins que llegan ahí. Analogía, si ustedes tienen una dirección de mail, ¿no? Tienen también una contraseña. Entonces, la dirección de mail la pueden publicar en cualquier lado. O sea, si yo sé tu dirección de mail, no puedo leer tu mail con saber tu dirección. Necesito la contraseña. ¿Bien? Mismo CBU y contraseña para entrar al home banking del banco. ¿Okay? En este caso es muy parecido. La diferencia, sutil pero no tan sutil, es que la clave privada no es una contraseña. Por eso puse clave. ¿Qué quiero decir con esto? La clave privada también es un texto así horrible como este que está acá. ¿Bien? Entonces ya estás pensando qué complicado que es esto. O sea, todo muy lindo visto, pero no es práctico. Y yo terminé.
porque esto se lo, hay muchas de las cosas que yo se las pido que se las lleve, pero no necesariamente tiene que saberlas de detalle como tiene un santuario, porque esto después se ha logrado simplificar un montón. Pero está bueno que sepan algunas cosas, porque por ese día mañana se topan con algo, no entienden qué pasa, se acuerdan de lo que dijo esta persona que estaba camarada cuando vinieron a la charla de hoy. Entonces, cada dirección a donde llegan Bitcoin tiene su correspondiente clave privada, y lo que ustedes les permite, con el software necesario, hacer uso de esos Bitcoins, gastarlos o hacer lo que quieran. Y ustedes también pueden tener muchas direcciones de Bitcoin, ¿no? Cada una con su clave correspondiente. Pueden tener 3, pueden tener 20, pueden tener 10.000, pueden tener 14.750.000, si quieren. Claro que ustedes me dirán, ¿para qué? ¿Para qué quiero tantas direcciones? Una sola. Es como si quieren, no sé, una para cosas personales, otra para los gastos de las vacaciones, no sé. ¿Para qué quiero tantas direcciones? Y la respuesta a eso, ustedes ya la saben, pero se lo olvidaron por ahí. Yo les dije que Bitcoin, todas las transacciones están registradas públicamente en el registro que ahora ya podemos llamar blockchain, porque ya estamos usando el mismo término. Cualquiera puede acceder a ese registro. El nombre de ustedes no está en ese registro, pero sí están las direcciones. Ahora, yo veo esto de acá y de cerca voy a saber que es la dirección de Jess, por ejemplo. O sea, no dice Jess ahí. Pero ¿qué pasa? Si yo de repente estoy con ella y ella me vende algo, y ella me dice, ok, pagame en Bitcoin, toma mi dirección, me da la dirección, yo digo, buenísimo, gracias, copio y pego, le mando los Bitcoins, fantástico, transaccionamos. Ahora, yo ya sé la dirección de ella, porque me la tuvo que dar. Bien, y ella fue siempre la misma, porque dijo, ¿para qué quiero tantas? Como todos ustedes dijeron, con su mirada, ¿para qué quiero tantas? Ahora, ¿qué pasa? Yo voy al registro ese, a la blockchain, y ya veo todas las operaciones monetarias que ella hizo en toda su vida y todas las que va a hacer. Porque busco transacciones que tengan esta dirección y listo. Entonces la privacidad de ella para conmigo se desmoronó completamente. Y eso ustedes ya lo sabían. Pero si yo tengo la capacidad de tener muchas direcciones, cuando digo muchas, digo pueden ser miles de millones, puedo usar una dirección por cada transacción que haga. Lo cual es súper incómodo, porque por cada transacción que haga tengo que tener la clave privada. ¿Y quién la voy a estar anotando? Y encima es una cosa así. Es espantoso. Por supuesto que es espantoso. Por eso, hoy en día se usa un poquito diferente esto. En el sentido de que lo que generalmente uno tiene es lo que se llama semilla, o seed en inglés, y muchas, cuando ustedes utilizan billeteras de Bitcoin o demás, se le llama frase de recuperación. Y la frase de recuperación es como una clave, pero es una clave especial. Sigue siendo privada, porque esta palabra privada no es casual. Ustedes andan repartiendo la contraseña por todos lados, la contraseña con banco por todos lados, por supuesto que no. Con esto lo mismo. Y esto no son mails, esto es clara. ¿Ok? Entonces, esta es como una clave especial, pero es una sola. Una sola que ustedes tienen que guardar, y con esa pueden controlar y pueden manejar y administrar casi, no voy a decir infinitas porque es técnicamente incorrecto, pero casi infinitas direcciones distintas. Entonces, llevándolo a la práctica, y esto ahora van a ver por qué se los explico, cuando ustedes utilizan una billetera de Bitcoin, ¿no? Generalmente, cuando, si yo por ejemplo quiero que él me pague Bitcoins a mí, abro la billetera, aprieto el botón que dice recibir bitcoins, que básicamente me muestra en la pantalla la dirección que tengo que darle al otro. Yo se la doy y él me transfiere bitcoin, fantástico. Mañana viene ella y me dice, ok, te quiero pagar en bitcoins. Vuelvo a abrir mi billetera, pongo recibir y la dirección que está ahí es otra. ¿Qué pasó? Esta pregunta, si muchos vienen del grupo de Facebook que vive en Argentina, van a ver que cada tanto, una vez por mes, alguien pregunta. Dice, ¿qué pasó? Yo tengo mi billetera y me dio una dirección diferente que la puse el otro día y le di a tal. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa? ¿Eso es un error? ¿Mi Bitcoin no está? Es por esto. La billetera sola ya automáticamente se toma el trabajo de cada vez que vos querés recibir Bitcoins, te hacen una dirección nueva. Una distinta cada vez. Lo cual para ustedes es transparente. Ni se van a enterar. Pero si alguna vez notan esa diferencia,
Por eso les estoy explicando esto ahora. Pero si ustedes no prestan atención, igual presten atención, por favor, en clase. Pero si no prestan mucha atención, no se van a dar cuenta, porque la billetera misma ya se encarga de administrarlas. Y obviamente, cuando les muestre el saldo, le va a mostrar el saldo que va a ser la suma de todo lo que hay en cada una de esas direcciones. Entonces, y cuando, si ustedes recibieron 5 bitcoins acá, recibieron 6 bitcoins acá, la billetera va a decir que tienen 11. Y cuando quieran mandar 8, la billetera sola va a sacar 5 de acá y 3 de acá. Y listo. Bien. Pero sepan que de alguna manera tiene esta particularidad. Y esta clave especial, que se la llama frase de recupero, frase de recuperación, ustedes cuando utilicen una billetera y la inicialicen, ¿sí? Y digamos, generalmente ustedes se bajan la aplicación. Yo siempre pienso en el celular porque es lo que la mayoría generalmente usa al principio cuando arrancan, pero aplica también para billeteras de la computadora que usan la computadora. Cuando ustedes ponen crear billetera nueva, generalmente la aplicación o el software les va a generar de manera aleatoria 12 palabras. A veces son 12, a veces son 24. 12 palabras aleatorias en inglés, suelen ser en inglés. Son palabras que existen, es como va a decir table, success, people, car. Son 12 palabras que no tienen ninguna conexión entre sí, pero fueron generadas de manera aleatoria. Eso que ustedes ven ahí, que parece que no tiene sentido, eso de fondo es una clave privada que es la que les permite controlar todos los fondos que van a estar en estas direcciones. Esa es la clave que tienen que proteger, que tienen que guardar, porque si la pierden, no pueden acceder nunca más a sus fondos. Y si alguien se la saca, o se la copia, o accede a esa clave, tiene control sobre todos sus fondos. ¿Okay? Esto es muy importante. Y acabo de hacer una aclaración, está bueno que la sepan, porque Bitcoin es maravilloso para un montón de cosas, pero una de las cosas que Bitcoin tiene como maravilloso es que Bitcoin les da control total y completo sobre su dinero. Si ustedes tienen esta clave, solamente ustedes con esta clave pueden gastar los Bitcoin que están ahí. Ni el mejor hacker, como la billetera, podría. ¿La billetera es privada, es de alguien, es de una empresa o es de pertenece a Bitcoin mismo? Ahora está claro bien, guardate la pregunta. Entonces, como Bitcoin me permite a mí tener control total y pleno de mi dinero, que es algo que, de nuevo, me atrevo a adivinar ustedes, porque a mí también por ahí me pasa con lo que no es Bitcoin, ustedes no lo tienen con ningún otro dinero, a menos que tengan billetes abajo del colchón o en su casa guardado. Ahí sí lo controlan ustedes, porque nadie más lo puede sacar, a menos que obviamente descubran dónde está escondido el bajo de billetes o algo así. En ese sentido, Bitcoin es como el cash. Y como todo dinero físico, la responsabilidad de cuidar y proteger ese dinero recae 100% en ustedes. Mucho poder, mucha responsabilidad, como decía el tío Ben de Spider-Man. ¿Ok? Entonces, eso tenganlo presente. Y con esto lo refuerzo porque esta clave, estas 12 palabras que la aplicación les va a proponer, ustedes tienen que anotar. Si ustedes la pierden, no hay forma de recuperar los fondos. Si hubiese forma de recuperar los fondos sin la clave, o sea, obviamente Bitcoin no sería seguro. Vendría el mejor de los hackers y los robaría. Y eso jamás pasó. Jamás pasó, sobre todo porque la criptografía, que es un poco la que logra esto, ¿no? La magia criptográfica es muy fuerte y es la que usan todos los sistemas del mundo hoy. Nadie la rompió, nadie robó bitcoins, entonces ustedes pierden eso, no tienen 0.5 bitcoins. No van a la oficina de bitcoin con el DNI y piden, no funciona porque esto no es un banco. Acá no hay intermediarios, es ustedes el dinero, uno a uno. ¿Y con qué aplicación se usa? Ahora voy a esa parte. ¿Puede haber un deudor en bitcoin? ¿Cómo? Un deudor en bitcoin, ¿puede existir? ¿Un deudor en bitcoin? Claro, hacer una transacción, yo te debo, no puede existir. Ese tipo de cosas, cuando las pienses, pensalo si lo mismo aplica a pesos o dólares. En cash, ¿eh? Siempre, porque Bitcoin ahí, Bitcoin, en muchas cosas, ustedes piénsenlo, la analogía, como si fuese dinero en efectivo. ¿Se puede haber un deudor y dinero en efectivo? No, el dinero físico, o lo tengo yo en la mano, o lo tiene ella en la mano. No es mucha vuelta. O lo tiene ella, o lo tengo yo.
o le di o no le di. Bitcoin es igual. O lo transferiste o no lo transferiste. No hay vuelta. Sí. Cuando una transacción toma saldo de múltiples direcciones, sí, el que se crea múltiples transacciones y el que recibe, no, recibe la suma de los puchos. No, es una transacción que trae de muchos lugares y va al destino. El que recibe lo ve unificado. Sí, 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 sí. De nuevo, el registro está abierto a cualquiera. Entonces, si uno tiene los conocimientos, que sabe dónde buscar, vos podés jugar y ver que esa transacción en realidad saca dinero de acá, y viene para acá, y estaba acá, vino de acá. O sea, la información está en la blockchain. O sea, está todo ahí para que cualquiera lo analice y créeme que lo analice. ¿Bien? Entonces. ¿Cuánto vale? No voy a hablar del piso hasta el final. Bueno, ¿se entendió esta parte más o menos? Está chiquita. Sí, ponte, yo tengo programita virtual en el celular, tengo una virtual en el celular. Me sé de memoria mis 12 o 24 palabras. Si sos muy bueno, sí. Bueno, lo tengo anotadito en un papel. No, si puedes memorizar, sos un crack. Por eso es memoria. Se me rompe el celular, me lo roban, se me mojó, cae todo. Ahora, si yo doy esas mismas 24 palabras en un nuevo celular con el mismo programa, recupero la vista. La respuesta es sí, por supuesto que sí. Si no perdí las 24 palabras. Exactamente. ¿Por qué? Porque, en realidad, Bitcoin en sí, la esencia de Bitcoin es ese registro público de transacciones. Ustedes los Bitcoin no los tienen en el celular. Así como tampoco tienen los fondos de la cuenta bancaria en el celular. Entonces, si me rompe el celular, no se me va a hacer la cuenta bancaria. La diferencia es que la cuenta bancaria es una entidad central, centralizada, que tiene un registro, ellos y ellos controlan. Reemplaza el banco por blockchain y un registro que todos tienen copia. Hay miles de copias de registro por todos lados. Entonces, lo que a mí me permite la clave, esta, es decir, ok, esos bitcoins que están ahí son míos. ¿Por qué? Porque tengo la clave. ¿Por qué? Porque si vos lo querés mover o vos lo querés mover, bueno, moverlo. No vas a poder. O sea, no vas a poder generar una transacción válida si no tenés la clave. Lo otro es digital. Entonces, vos la única forma de hacer una transacción válida es que la armes con esta clave. Entonces, si solo vos la tenés, nadie va a poder hacerlo. Entonces, lo que importa es esto. Bueno, no es que tenés una equivocación en el celular. ¿Sí? ¿Las claves son números y letras, mayúsculas y minúsculas? No, son 12 palabras, como decía antes. Estas palabras aleatorias. 12 palabras. O sea, una palabra al lado de la otra en inglés. Es como si fuese casa, silla, botella, computadora, salto, persona, humano. Así, 12 de esas. No da la opción de escape. No, porque no las puede elegir una persona. Se tiene que generar aleatoriamente. Reformulo. Poder elegir es una persona. Es una muy mala práctica. Es un terrible consejo elegir una de esas palabras. El ser humano no es capaz de... Está demostrado que el ser humano es malísimo inventando cosas aleatorias. La computadora es mucho mejor. No, tres, cuatro. Ese es el problema, contraseña 1, 2, 3. Sí, ese es el problema. Entonces, la computadora es mucho mejor generando cosas aleatorias y créanme que ustedes tienen que proteger sus bitcoins con algo que sea completamente aleatorio, que nadie pueda probar y generar la misma que uno. Obviamente, ¿no? ¿Es de usos y costumbres tener la misma billetera en varios dispositivos o tener múltiples billeteras en múltiples dispositivos? Es una muy buena pregunta. Mi recomendación, y no es solo mía, de muchas personas, una billetera por dispositivo o por aplicación. Yo tengo, no sé, en mi computadora y en mi celular, en vez de usar las mismas palabras, las mismas 12 palabras, la misma clave, para esa billetera y para esta, es mejor tener una para cada una. Si tengo dos aplicaciones distintas en mi celular para manejar Bitcoin, porque tenía ganas de agarrarme las billeteras, palabras distintas para cada una. ¿Y por qué? Una razón de esto es la seguridad. Yo tengo mis palabras, las usé para restaurar una billetera en una aplicación en mi compu, y las mismas palabras las usé para una aplicación en el celular. Si una de las dos billeteras está mal programada, es insegura, tiene fallas o algo, y de alguna manera mis palabras quedan comprometidas, se filtran, lo que sea, está bien. Piensen eso mientras más lugares usen para restaurar mis palabras. Entonces, el eslabón más débil, ¿no? Entre la aplicación de mi celular, la aplicación de la computadora, la aplicación que tengo en la otra computadora, el eslabón más débil es, ya me hace débil la seguridad de mis palabras. Entendí un poco el concepto, ¿no? Entonces, por las dudas, siempre es mejor tener una billetera por seguridad.
fondos acá y ahora quieren empezar a usar esta billetera, mi consejo es muévanlos. O sea, abren la billetera del celular, ponen transferir bitcoins a donde, a la dirección que les dé la billetera de la computadora y los transfieren ahí. No restauran con las mismas palabras. ¿Se entiende? ¿Y las comisiones? Te van a cobrar la comisión ahí, pero bueno, es un pequeño costo de la comisión. Hoy en día estamos hablando de centavos de dólar por transacción. Y la comisión tiene una particularidad, si quieren se la comento, pero bueno, hay momentos que la comisión sube, es más cara, es más baja, etc. Pero bueno, si el monto vale la pena y todo, las comisiones siempre transfieran y muevan la billetera. Sobre todo si ustedes pierden el celular, por ejemplo. Entonces, cosas para recordar en cuanto al uso de Bitcoin. Número uno, las direcciones con código QR es lo más común para, sobre todo para transaccionar cara a cara, porque si estamos de manera remota, generalmente copy-paste funciona bien igual. O a veces cuando están operando con un sitio online, el sitio les dice transfieran acá, les pone la dirección en texto, pero también les pone el QR por si ustedes la billetera tienen el celular. Entonces cuando están tipiendo en el celular la dirección, la escanean. ¿Bien? Recomendación, siempre que manden bitcoins a un lugar y alguien les dé una dirección, chequeen que cuando están a punto de confirmar la transferencia, la dirección de destino coincida con la que dieron. Existen, a veces en las computadoras, sobre todo virus, que te cambian y cuando estás a punto de transferir, te meten la dirección de Bitcoin del hacker y todos tus Bitcoins con la palabra hacker. Entonces, por la duda, cuando estén por transferir, chequeen que la dirección que realmente les dio el sitio web o la que les dio el amigo a ustedes para transferir sea realmente la que está ahí justo antes de apretar confirmar. ¿Bien? Pequeños tips. Número 2, esto no lo comenté, aunque yo les recomiendo. Yo les dije que los bloques, ¿se acuerdan? Blockchain, los bloques se generaban cada 10 minutos más o menos. ¿Por qué vuelvo con esto? Porque cuando yo hago una transacción de Bitcoin, ¿no? Desde mi billetera, yo armo la transacción y la, de alguna manera, la mando a la red. Acuérdense, visualicen de nuevo el gráfico, todos conectados con todos, no hay un servidor. Que hay que mandar las direcciones ahí. Yo no se las mando a nadie. Yo las direcciones tengo que mandarle la transacción. Es decir, yo quiero mandarle 10 bitcoins a él. Mi billetera arma la transacción, que es de mí a él 10. Y esta transacción, que es información digital, la publica en la red. A todos los que estoy conectado. Y se empieza a propagar. Hasta que todos estén enterados de que yo le mandé 10 a él. Pero el objetivo es que todos tengamos un registro público y que todos tengamos el mismo, bueno, porque la información se propaga en la red. Ahora, en ese momento la transacción está propagada por todos lados, todos la conocen, pero tal vez estos mineros que arman bloques todavía no apareció ninguno que la meta en un bloque. Pues yo recién la mandé, entonces todavía ningún minero armó el bloque y la puso adentro. ¿Y por qué es importante esto? Porque en Bitcoin se considera que la transacción está confirmada una vez que está dentro del bloque. Una vez que hay un bloque que tiene la transacción adentro. Entonces la transacción que yo le mandé a él, él la va a ver, porque yo la mandé por todos lados en la red, pero él la va a ver y va a decir, ok, está bien la transacción, es válida, yo en mi registro vi que vos tenías estos fondos, pero todavía no está en el bloque. Entonces no la considero confirmada. Entonces él va a esperar un rato, hasta que aparezca un bloque nuevo, que es decir, un minero construyó un bloque y lo informó al resto de la red, y ahí recién él va a decir, ok, hay un bloque nuevo, a ver el bloque, sí, la transacción que me mandó Diego está en el bloque, listo, está confirmado. Todo esto que estoy diciendo es de nuevo, son simplemente conceptos para que los conozcan, en la práctica es transparente, ustedes, las billeteras simplemente les van a decir transacción sin confirmar, y al ratito va a decir transacción confirmada. Nada más, o sea, el usuario final lo ve así. Pero ya que están acá, les tengo cautivos, intentaré explicarles un par de cosas más para que entiendan. ¿Okay? Entonces, la transacción se considera confirmada al mostrar un bloque. ¿Por qué? Porque de la forma que funciona Bitcoin, cuando la transacción está en un bloque, ya no se puede revertir. Mientras no esté en un bloque, existe la posibilidad que la transacción se revierta. Si la persona que la hizo, o sea yo, tengo los conocimientos técnicos suficientes y tengo la mala intención suficiente, yo te puedo hacer una transacción y más que revertirla, yo podría gastar esos mismos 10 bitcoins un montón de veces.
O sea, no puedo votar para dos veces, no debería votar. Entra el primero, lo después me votaba. Claro, pero si yo hago lo mismo con vos, con ella y con él, uno, o sea, uno solo va a terminar recibiendo los demás van a ser rebotados. Y ustedes se van a enterar cuando aparezca el bloque. Ahí van a decir, ok, de las tres transacciones se confirmó esta, y los otros dos se perdieron. Entonces, ¿cuál es el consejo? Y hasta que no esté confirmada, no entregues la mercadería o no des lo que tenés que dar. No le des $2 o lo que sea, ¿ok? Hasta que no esté en un bloque. Y mientras más, o sea, ¿cuál es el hilo de la cadena? Supongamos que mi transacción terminó entrando en el bloque 10. Bien, está confirmada. Y a los 10 minutos aparece el bloque 11. Después el bloque 12, mi transacción estaba en el 10, no estaba en el 11. En el 11 habrá otras. Pero cuando aparece un bloque después del bloque en el que estaba la mía, es como que está doblemente confirmada. Imagínense los bloques como pilas. Entonces siempre van apareciendo bloques arriba. O sea, Bitcoin sigue avanzando, sigue habiendo transacciones, cada 10 minutos aparece un bloque nuevo y se van como apilando. Mi transacción está en un bloque determinado. Mientras más bloques haya arriba de mi transacción, más confirmada está. En otras palabras, más difícil es revertirla. O sea, una vez que está en un bloque, es altamente difícil revertirla. Pero cuando digo altamente difícil, quiero decir que y si la transacción es una transacción equivalente a 10 millones de dólares, y por ahí está el incentivo para revertirla. O sea, cuesta un montón, pero yo, digo, voy a intentar. Pero ¿se puede llegar a generar rollback de bloques porque se generaron simultáneamente? No, no, no. O sea, por eso, mientras más bloques haya, es exponencialmente más difícil. Casi que uno puede decir que con 5, 6, 7 bloques de confirmación es imposible revertir una transacción. O sea, es mejor. Es imposible que yo esos bitcoins los gaste dos veces. Lo bueno es que se revierta. El problema es que yo puedo gastar dos veces. Entonces, si ustedes están comprando, no sé, algo de poco valor, se compran una mochila con bitcoin y una confirmación ya está más que suficiente. Si yo soy el vendedor, me pagas con bitcoin, espero que se confirme una vez, toma la mochila. Ahora, si estoy vendiendo mi casa, ¿no? Por ahí esperé 6 confirmaciones. ¿Cómo te enterás de que se van creando? Las billeteras te lo dicen. El número de bloque, el último bloque. No, ni siquiera la billetera te dice la transacción cuando vos la haces. La billetera dice, bueno, transacción enviada sin confirmar o pendientes. Y en algún momento va a decir una confirmación. Después va a decir dos confirmaciones. Y así va hasta que en un momento te dice, ya está. Cuando pasan las 6 confirmaciones te dice, listo, está súper confirmado. ¿Ok? O sea, es todo muy amigable. O sea, de nuevo, son cosas que yo les explico para que sepan. La billetera no les va a hablar de bloques. La palabra bloque casi ni aparece en las billeteras. Pero está bueno que lo sepan. ¿Okay? Si yo una transacción con vos ahora, ¿es esperable que entre en el bloque inmediato o pueden pasar dos o tres bloques hasta que aparezca y yo tengo que estar 30 minutos esperando ahí? Puede pasar, a ver si... creo que hay uno de los puntos que me da aquí para profundizar ahí. Obviamente, esto ya es lo último que les dije. Mientras más confirmaciones haya, más finalidad. Finalidad quiere decir que la transacción es final y no vuelta atrás. De hecho, de nuevo, piensen en Bitcoin como... O sea, cuando uno habla de transacciones confirmadas, ahí sí estamos hablando de como si fuese transferir dinero cash. Es físico. Pero lo tengo yo, lo tengo. Me vuelta. Al final, una vez que usted tiene el billete, ya está. Bueno, Bitcoin es parecido. Siempre y cuando haya confirmación. ¿Ok? Comisión fin. Esto se conecta con tu pregunta. En Bitcoin, las comisiones que uno tiene que pagar por transacción quedan a criterio del que transfiere. Yo elijo cuánto quiero pagar la comisión. Y si yo elijo, ¿para qué pagaría comisión? Bueno, pagaría comisión porque, la comisión va a parar al minero. La comisión va a parar al minero, ¿correcto? Él es el que la recibe cuando arme el bloque. Entonces, si hay mucha gente transaccionando en Bitcoin, la red está muy congestionada o lo que sea, yo elegir poner más comisión es mi forma de decirle al minero, che, agarra mi transacción. O sea, ponela en el próximo bloque ya. Si yo pongo una comisión muy baja, por ahí el minero me ignore o termine incluyendo en un bloque mucho después. Entonces puede pasar que tengas que esperar dos o tres bloques, puede pasar. Y generalmente va a depender de la comisión que elijas poner. Cosa que, de nuevo, te las expliqué así, pero en la práctica depende de la billetera, pero hoy en día suelen ser muy amigables. ¿Por qué? Las billeteras se fijan más o menos los últimos bloques, cuál fue la comisión promedio, en base a qué comisión, cuánto tiempo tardó la tarjeta en
entonces te saben calcular y te dicen, mira, si vos querés que tu transacción salga en el próximo bloque rápido, poné esto. Si querés que, entonces hay billeteras que te dicen, bueno, comisión, alta, baja, media. Baja se confirma en 10 minutos, alta se confirma en 10 minutos, listo. Entonces vos como usuario no tenés idea del bloque, no te importa, vos decís, comisión alta, baja, mediana y se acabó. Y hay algunas que tienen la opción de personalizar la comisión, si vos sabés lo que estás haciendo o es selectivo cuando pagas. Por eso está bueno también usar billeteras que hagan bien los cálculos. Pasa mucho que hay billeteras que calculan mal y el problema no es que no se te va a confirmar, sino al revés, calculan para arriba y por ahí pagas comisiones de más. Por ahí hoy en día la comisión, supongamos que es aproximadamente una transacción normal, supongamos que es más o menos, no sé, 50 centavos de dólar. Y por ahí el billetera te calculó $1. Y vos decís, bueno, no es mucho por ahí, pero bueno, pagaste el doble de lo que podrías haber pagado. O por ahí, está bueno saberlo si vos decís, bueno, le transferí algo a un amigo le debía plata. Bueno, ¿sabes qué? Te transfiero Bitcoin para que de paso pruebes. No te importa que le llegue ya. Entonces pones una comisión baja. Listo, total que le llegue mañana. ¿Cuánto es la comisión baja? Es que depende del momento, porque si la red está muy congestionada, obviamente que la gente empieza a subir la comisión para que su transacción entre. Entonces, ¿en dólares? No, en Bitcoin. Siempre es en Bitcoin. Yo hablo en dólares para cuando yo les digo, no, la comisión es 0,0004 Bitcoin. Ustedes qué saben, si es mucho o poco. Por eso se los digo en dólares, pero todo es en Bitcoin, siempre es en Bitcoin. Por ejemplo, si yo en mi billetera tengo 10 Bitcoins y tengo que pagar la comisión, que yo quiero pagar un Bitcoin de comisión. No, una locura. Pero supongamos, bueno, yo solamente puedo transferir hasta 9 bitcoins, porque el otro vaya a parar la comisión. Entonces la billetera hace ese cálculo, obviamente, pero bueno, para que tengan una idea, hoy en día creo que más o menos, en promedio, está menos, o sea, el valor es equivalente, porque no es en dólares, grábense, es bitcoin, es bitcoin, es el equivalente a menos de un dólar, en general. ¿Cómo saber cuál es el mejor software a usar? Te voy a recomendar algunos. Bueno, las direcciones, esto se lo comenté cuando les expliqué el tema de las direcciones. ¿Sí? Las direcciones son de un solo uso, son descartables en Bitcoin. La billetera, ya todas las billeteras hacen eso. Cada vez que ustedes reciben, les genera una dirección nueva. Son como descartables. Ustedes nunca usan una dirección más de una vez. Son descartables. El único caso donde podrían usar una dirección más de una vez, y aún así hay alternativas mejores, es que si, por ejemplo, ustedes tienen una, no sé, imagínense, son un artista y tienen una página con toda su música, su lo que sea, y sus fotos, y quieren tener una dirección de donación. O cuando arman el perfil en Twitter, quieren poner una dirección en su perfil para que la gente les done plata. O sea, eso sería para que no te rastreen. Claro, entonces, no es que vas a perder tus fondos por usar la misma un montón de veces, solo que la gente va a ver todo lo que hay ahí siempre. Entonces, pasa mucho como de los ejemplos que dije recién, que gente pone su dirección en el perfil para recibir donaciones. Bueno, no vas a estar cambiando tu perfil cada vez que alguien te dona. Entonces, dejas la misma siempre. Y listo, van todas ahí, en todo caso, vos cada tanto las vas sacando. Y listo, las vas moviendo de esa dirección y las vas metiendo en otras direcciones. Y es como que te quedan las rastrear y se empieza a perder. ¿Entienden? ¿Qué más? No sé si fui claro con esto. Pero guarden bien la frase de recuperación, ¿ok? Dos cosas, si la pierden, no recuperan nunca jamás, pero jamás en fondos. Y si se la roban, pierden todos los bitcoins porque le sacaron la clave. Porque, o sea que es doble precaución que tienen que tener. No perderlo, pero tampoco que cualquiera se lo robe. Y piensen que esto es información. Esto no es como robar un billete, que es físico y tienen que sacártelo. Esto es información. Si ustedes tienen las palabras en un cajón, yo con ir, sacar una foto con el celular, ya está. No tuve ni que robarme el papel. ¿Sí? Entonces, nada, esto no es para asustarlos, los asusta un poquito nada más, es decir, quiero transmitir el sentido de la responsabilidad. Como sé que ustedes, si ninguno todavía usó Bitcoin y quieren empezar a probar, quiero creer que lo van a hacer con montos bajos. Entonces, tranquilos, no pasa nada, si bajan una aplicación, yo les voy a tirar algunas que pueden usar, anotan las palabras, las guardan bien en un papelito, en un lugar en la casa, en el mejor está todo bárbaro. Ahora, si empiezan a meter muchos más fondos ahí y empiezan a tener un capital mucho más grande metido en Bitcoin, ahí ya pueden empezar a tomarse el trabajo de ver recomendaciones y empezar a leer un poco más cuáles son las mejores formas de guardar bien estas palabras para que no las pierdan y tampoco se las roben. ¿Bien? Entonces no pierdan eso de foco, pero sí para empezar y probar no pasa nada. ¿Okay? Lo peor que les puede pasar, metieron el equivalente a $10 o $100,
Bueno, perderán 6 pesos. Tenerlo transferido sin confirmar, entonces no está. ¿Cómo? Lo puedes tener a medio transferir de una billetera a otra sin confirmar. No entendí la pregunta. ¿Podés generar un código de transferencia sin que esté aceptado por la otra parte? Y entonces. Cuando vos. A ver. No sé si terminé de entender la pregunta. ¿Cómo sería el ejemplo en la práctica? Nosotros dos tenemos que transaccionar. Yo genero el papel, envío 10 pesos y hasta que vos no digas, yo lo recibo. Recién di un ejemplo que responde esa pregunta, las donaciones. La gente pone su dirección de Bitcoin en el perfil de Twitter o de Facebook. El artista tiene que estar todo el tiempo aceptando los pagos. El artista pone la dirección y vos mandás los Bitcoins. Ojo, no sé si, creo que quedó clarísimo, pero cuando yo digo la dirección me refiero a la dirección. Estas palabras no las tiene que ver nadie, ¿ok? Cuando tiene que recibir pagos, no le dan esto a nadie. Si el día de mañana, y sobre todo si hablan mucho en el grupo de Facebook, y a veces mucha gente postea, no, tuve un problema, perdí mi celular y quise poner las palabras en una nueva billetera y no me las toma, es un problema re común ese, y siempre respondo, no te asustes, no perdiste los fondos, y tratan de ayudar. Ahora, si alguien los quiere ayudar, pero les habla por privado, y dice, a ver, pasame las palabras y me fijo. No, jamás, ¿ok? Estas palabras a la tumba se las llevan. O eventualmente, como herencia, pueden compartirlas con su pareja, lo dejo a sus criterios, ¿ok? No, si son 12 palabras en inglés, digo, agarrar un diccionario y empezar a generar 12 palabras. Vos decís, me pongo yo a generar y en algún momento, en caso de alguna billetera con plata. Claro. No. O sea, es lógico pensar eso. Porque, digo, también importa el orden. Importa el orden, pero ¿sabes qué? Te voy a hacer peor. Vos me dijiste eso y yo te voy a decir, ¿sabes qué? Ni siquiera son todas las palabras del video que es una lista de palabras específicas, nada más. Con lo cual vos me estás diciendo que es peor, entonces. Es más fácil. Bueno, créeme que no. La cantidad de combinaciones que existen es astronómico. Una vez me tomé el trabajo de hacer ese trabajo, lo busqué un poco y hice un par de cuentas. Y de hecho hice una catarata de 3 o 4 tweets haciendo la cuenta y es astronómico. Agarrar la supercomputadora más potente que tiene hoy la NASA o NSA, comprás 10 de esas o 100 de esas, las pones a trabajar generando combinaciones y estás no sé cuántos millones de años o más. O sea, quédate tranquilo, y las chances de que alguien adivine tu billetera combinando palabras. Igual. Se nos viene un poco el agua con las claves públicas y privadas con el quantum computing, porque eso hay que pasar de 2024 a 2048 y mucho más porque igual, es cierto lo que decía hasta ahí. Hoy en día la computación cuántica es más, a ver, se está avanzando en eso, pero es más noticia y marketing que la realidad. O sea, estamos lejísimos de eso. Hay avances que a veces se publican, no, Google logró la supremacía cuántica, esta noticia que salió el año pasado, y uno dice, o sea, lograron hacer un experimento puntual, es una cosa específica, o sea, estamos muy lejos, tipo tranqui, y si la computadora cuántica rompe la criptografía, se acaba internet, así les digo, porque no es que Bitcoin tiene criptografía especial que solo usa Bitcoin, o sea, todo, internet, los bancos, todo, eso, o sea, se rompe todo. Ahora hay que subir la cantidad de bits de las claves. Sí, no es tan fácil, hay que ver bien cómo se resuelve. Pero bueno, cuando llegue el momento hay tiempo para pensar una solución. No es algo para preocuparse ahora. ¿Okay? Tengo una pregunta. Yo entiendo la seguridad cuando vos tenés tu dirección y tu clave privada. Pero al usar una billetera, si no hay alguien, o sea, alguien tiene esas claves del otro lado, alguien verifica que vos las pusiste bien, digamos. O sea, no hay una empresa del otro lado, no puede pasar lo mismo que con Mt.Gox. Bueno, esa pregunta la voy a contestar con los de vos. ¿Bien? Me acuerdo de lo que me preguntan, ¿vieron? Igual, por las dudas, después me respondas si me falta alguna pregunta. Es una muy buena pregunta esa. Y ahí voy a hacer una aclaración y. Bien, sí, le voy a aclarar porque después hay una slide que me permite hablar de pregunta a mí, pero lo voy a aclarar ahora. Cuando yo hablo de billetera, porque hay muchas cosas que la gente le llama billetera y no son billeteras. De nuevo, en el grupo de Facebook es muy común ver ese error a veces. Y la realidad es la siguiente, si ustedes se registran en un sitio con mi contraseña y dejo de hablar acá, ya al hacer eso es una billetera.
¿ok? Usted tiene una cuenta en un sitio, que hasta por ahí tiene que dejar su mail y su nombre, y eso ya está contradiciendo todo lo que dije sobre Bitcoin, ¿ok? Ese tipo de cosas, hay un montón de empresas, yo les voy a nombrar algunas acá, no porque sean algo malo, son empresas que ofrecen un servicio, son intermediarios. Bitcoin no necesita intermediarios, pero no están prohibidos, o sea, cada uno que haga lo que quiera. Vos podés usar intermediarios para un montón de cosas en Bitcoin. La clave es que Bitcoin no lo necesita, a diferencia del resto del sistema monetario que tenemos hoy. Vos necesitas al banco, o a la tarjeta de crédito, o al mercado pago para operar directamente. Con Bitcoin no lo necesitas, pero podés usar empresas intermediarias. ¿Para qué? Para comprar los Bitcoins, para vender los Bitcoins, para poder comprar y vender con otras personas a través de esa plataforma. Hay un montón de razones por las cuales vos te registrarías en un sitio y mandarías tus Bitcoins ahí o los tendrías ahí. Pero si vos te registras en uno de esos sitios de plataformas y tenés tus Bitcoins ahí, estás en el mismo escenario que un banco. Pero en el mismo. En un exchange, decís vos. Un exchange, por ejemplo. No usé la palabra exchange porque no sé si todos la conocen, pero el sitio donde puedes intercambiar tus Bitcoins no los tenés vos, los tiene la empresa. Y que no está mal mientras vos seas consciente de eso. Entonces, esos no son billetes. Pero no es una billetera. Incluso en una wallet, digo, si vos pones tus 12 palabras. Ahora respondo esa parte. Entonces, que quede claro la diferencia entre una empresa en la que yo me saco una cuenta, me registro y me permiten comprar, vender, operar. Eso no es Bitcoin. Eso es una empresa que me ofrece un servicio de intermediación para hacer algo con Bitcoin. Pero no es Bitcoin. De la misma manera que el banco no es dólar. O sea, la bóveda no es oro. La bóveda es bóveda y el oro, y oro es mi oro. Entonces, billetera es lo que a mí me permite, lo que se llama billetera de manera correcta, lo que a mí me permite controlar los Bitcoin yo. Que básicamente una forma de darse cuenta es si ustedes tienen acceso a estas palabras. Cuando ustedes se registran en uno de estos sitios para comprar y vender y demás, ustedes se registran con mil y contraseñas. Esto no existe. Esta palabra, estas 12 palabras no existen. ¿Por qué? Porque los Bitcoin no los tienen ustedes, no tienen la empresa. Los van a tener en el momento que ustedes decidan retirarlos y se los manden a una billetera que sí controlen ustedes. Y esas son las que generalmente tienen las 12 palabras. Ahora, ¿qué pasa? Esa billetera es un programa, es un software, es una aplicación, ya sea de celular o de computadora. Entonces, una billetera como tal es una billetera que no, de nuevo, no está registrándose en ningún lado. No es que las palabras me las da la empresa. O sea, la billetera la desarrolló la empresa Systems. Bien, yo me la descargo y la empiezo a usar. Bien, las palabras no me las da ni me las genera la empresa esa. Las palabras estas aleatorias se generan en el momento en mi celular o en la computadora. O así debería ser, porque debería que no la sepa nadie, ni siquiera la empresa que desarrolló la aplicación. Ahora, ¿cómo sé yo que de fondo no se está mandando, ¿no?, atrás de fondo a la empresa? Y yo generé las palabras, yo creo que tengo un control total, y de repente la empresa que desarrolló esa aplicación de manera secreta está mandando esa información a su cuartel general. La verdad es que a veces se puede saber y a veces no. Entonces ahí entran muchas cosas en juego. La trayectoria de la billetera esa, qué empresa está detrás, y más importante aún, si el código de programación de esa billetera está libre para que cualquiera pueda ver cómo está hecho. Eso es lo más importante. Si eso existe, entonces ya uno puede depositar un poquito más de confianza en ese software en particular. Eso es todo, señores. Todo lo que tiene para decir.